Ya, listo. ¿A qué hora llegaste? Ahorita. No te esperaba. Ya no, ¿qué dijiste? Ya no vino. Dije, ya no va a venir aquel. No, ya no. Ya la voz se arrepintió. No, aquí estamos, ¿cómo crees? Thank you.
La costumbre es así, hija, de aquí, de la casa del casero, parten hacia los padrinos que les están pidiendo el favor para... Allá está ya. Sí. Bien guapa, se puso. Para el evento. Ahora se trata de pura alegría, hija. Nada de tristezas. Te digo antes que no me regañó. Porque a la pasada siempre me regaña esta mujer. Ya te iba a aventar. Ya te iba a aventar. A ver, hija. Voy a mandarle un saludo para mis papás, para mi papá Salvador Silva Vargas, para mi mamá Carmen González Silva, para mis hermanos José y Salvador Silva Rodríguez. Thank you.
canción de mi papá cuando me... Saludos. Aquí ya con la familia, con mi primo, el Gabacho, que va a poner padrino allá en la casa del primo Alex. Saludos para toda la gente que va a ver el video enseguida. Un filósofo como yo, pues tiene que ser. Adelante, primo. Un saludo más que nada para toda la familia que está presente. Familia Rodríguez. Lucy Rodríguez, la que está. Sale. Pero aquí estamos presentes. Ya está mi prima, la sobrina, mi sobrina. Está. Güerona. Sí, mi sobrina. Graciela. Sí, Graciela y todos ahí estamos. Y Vivi. Pero, pues, aquí estamos, pues. Merina. Aquí estamos presentes. Para todo lo que se ocupe. Y estás con todo lo que se ocupe, aquí estamos. Primo, y estás con tu concuño, el que más te quiere. Pero léele pues aquí primero. ¿Cómo dice? No, pues está en inglés, ¿no? Puro Washington. Me dices aquí que ah, sí, de qué de quién y de quién es que le estás poniendo aquí, pues, aquí. Le vamos a llevar este a los sí, agradecimientos. Sí, estos son los regalos. Los regalos que le vamos a llevar. Lo que es llevar. El pan. Y ahí está la ropa. El agradecimiento que le están llevando al padrino. Traje regional para que los a ver, a ver. ¿Qué pasó, Antonio? Listo, tío. Pues tengo, quiero mandar saludos pues. Tío. Mándelos, tío, con gusto. Mira, aquí estamos. Quiero mandar a mi toda mi familia que está allá en Salinas. Mi hija y mis nietos, sí, y mi yerno y mis hermanos, y que está aquí presente con sus hijas el tío Chuche.
La alegría le gana al tío. Lo está extrañando a mi mamá. Sí. Ella iba a andar aquí. Sí. Pero aquí estamos. Sí, aquí estamos con aquí están amigos, sus hijas apoyándolo, tío, no llores. Mis amigos que sí, anduvimos por allá. Y mi hija Crucita, pues ya. Y, sí. Y Juan, es mi yerno, Juan Hernández. Y mi nieto, aquel Pedrito, Peter y ¿cómo se llama? Greñas, David, sí, y Rosita y otros más, Leo y de los demás amigos pues que anduvimos por allá y yo ya pues aquí, yo ya no, sí, yo ya me quedé aquí. Yo también aprovecho para mandar saludos para mándalo, mi hermana Crucita, mándalo. Ramos Estrada, para mi cuñado Juan Hernández Huipe, sí, para mis sobrinitos David, Juan, Leo, Rosita y mi sobrinito Pedro Junior Lucy Ramos, que se encuentra también allá en Salinas, California. Bueno. También aprovecho para mandar saludos a mi padrino Everardo Estrada Rodríguez, para mi madrina Juana Silva Hernández, para mis primos Sandino, Lázaro, Margarita, Magdalena y todos mis sobrinitos, para mi tía María, mi tío Návido, todos mis primos y tíos que se encuentran en Salinas, California, y saludos para mis cuñadas. Bueno, gracias, hija. Este lo trajo mi cuñada Verónica, lo va a regalar allí. A los familiares de los padrinos, sí, también lo trajo mi sobrina Sofía. Y cabanes. La fruta. Tenemos desde tunas, tenemos plátanos, naranjas, papayas, mangos, guayabas. Y el pan que se llama las peinetas, con mucho huevo, mira ahí como ven. Dale. Bueno, hasta jabón ahí para que se lave el padrino. Aquí estamos en la casa de la sobrina Musú, ¿verdad? La familia Nusí Ramos. Ramos. Aquí como ven su casita, pues ya está casi terminadita, miren, con su pastito. Rodríguez.
que llegues. Melones, melones, tío. Al padrino. El agradecimiento al padrino. Desde unas piñas. Unas papayas, unos mangos. Unas naranjas. Aquí las lleva este César. Unas guayabas, las ricas y deliciosas guayabas de la temporada, y más naranjas. Una sandía que lleva aquí el tío Chuche. Unas tunas. Ahí van las tunas. Unos capuchinos para el padrino que se levanta temprano a ir a dar clases. De nombre Alejandro Rodríguez. Y el papá del novio anda acomodando las cosas. Mi sobrino, el Gabacho Rodríguez. Gabacho Lucí Rodríguez. ¡Op! Ahí me saludan a Paco cuando lo vean. Porque ese Paco no saluda. Seguimos grabando aquí al tío Chuche Ramos Hernández, que es el abuelito del novio. ¿Qué me dijiste, tío? Siempre así me dices. Ah, siempre así me dices, hijo. Siempre así me engañas. No quiero nada de eso ahorita. Vuelta a comprar. No, por el espacio empastado aquí de mi sobrino Gabacho Nucí Rodríguez. Su casa, su humilde y morada casa. Es el fruto de su esfuerzo, del trabajo, de la elaboración de los rebozos típicos. Aquí se ve ya. Saludos, Paquín. Pues ya al parecer estamos partiendo rumbo a lo que es la puesta de padrinos allá del señor Alex y su amada esposa de la familia Pérez. Últimos detalles aquí con la familia Nucí. Nucí Rodríguez. El querido padre de los novios. Aquí la gente ya se encuentra reunida. Sí, a ti no te saludé, discúlpame. Hasta ya te empecé a reconocer, dije también como que es este guaropo.
Pues ya está todo aquí listo para partir a la casa del señor Alex Rodríguez y su querida esposa, el abuelito también aquí presente. De todo un poco le llevan al padrino, hasta unos rollos, jabón, unas coquitas para que no se le atore la comida. Kevinito, ¿qué vas a hacer ahí? No, un aceite, unas tunas, unos capuchinos, naranjas, papayas, mangos, melones, plátanos, leche y unos instrumentos que lleva aquí mi sobrino. Últimos detalles para la partida. Hasta mis primas, las Guaroco, vinieron. Guaroco Bautista, de la comunidad de San Felipe de los Herreros. Es raro verlas por acá en este rumbo porque pues, ellas son hijas de mi tía Consuelo Bautista Caballero. Y este, pues ahora tuvieron ese placer de venir, los invitaron. ¿Por dónde? Principal. Dale, por en casa, tío Chuchi. Sí, por ahí. Tu suegro, pesa. Damos la vuelta, sí. Llegamos ya. Y aquí está mi hermanito César Rodríguez. ¿Qué pasó, mi primo Tono? Ya pasó al COVID y todavía ahí todavía. No, pero este yo lo traigo para no contagiar. Tengo tos. No, es que. Tengo gripa y todo. Por eso hay que respetar las vacunas. ¿Qué? Cuando hay que vacunarse. Claro que sí. Aunque sea de vaca, vacuna. Ándale, de vaca loca. Pues ya aquí la gente ya se empieza a dispersar, mire, para la partida. El placer de tener aquí a mis primas, las Guarocas, de la comunidad de San Felipe de los Herreros. Puro San Felipe de los Herreros. Que vienen a acompañar a mi prima, toda mi familia de aquí de Agüiran. Guaroco Bautista, presente. Por mi tía Consuelo Bautista Caballero. Vamos a acompañar aquí a mi prima Ángeles. Ángeles Bautista, María de los Ángeles Rodríguez familia, Bautista. De toda su familia. Gracias, prima, que y vinieron. A todos mis primos. Sí, gracias. Primas, un placer tenerlas por aquí. Bienvenidos a su humilde morada. Sí, pues la casa es la morada. Ya aquí últimos detalles aquí ya con la familia Lucy Rodríguez, listos para la partida. Aquí como ven ya se encuentran todos listos para dar paso a la siguiente. Luego aquí se ve luego la humildad, lo que la familia interviene. Johnny Laburiel. Primero adelante, ¿no? Adelante son ustedes, de atrás los carros. Sí. A ver, háganse para un lado. Thank you.
Ya estamos pasados, pero de años. Ya como ya más. No hay vuelta regresiva, tío. No hay vuelta, tío. Buenas tardes, doña Alicia. Thank you.
Bonita de Agüiras, Michoacán, que se hace partícipe de tantas fiestas, ya sea una puerta de padrino, ya sea una boda por el civil, una boda por la iglesia, todo se hace presente.
Oh,
Profesor Alex, otra vez aquí, mire. Buenas tardes, sí, ya por aquí nos encontramos en la casa. Un gusto de saludarlo. Sí, esperando a la gente de allá, sí, del futuro compadre. Sí, de los nuevos compadres. De los nuevos compadres e hijados. Aquí lo estamos esperando con mucho gusto y aprecio. Y qué más puedo decir, y se les agradece que estén viendo pues a esta casa. Que lo hayan elegido otra vez. Sí, gracias. Gracias, que tienen buen ojo. Gracias por elegirnos, por ese detalle que nos muestran, y sí, también agradecerle a ellos. Ponte allá, por favor. Gracias. Muy agradecidos. Saludos para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana, a los tíos, a los primos, a los abuelos que se encuentran por allá, para mi hermana Bella Aurora, y para mi cuñado Pablo Vipe, para mi hermano José Rodríguez y su esposa, para los tíos Martín Rodríguez Campos y Martín Rodríguez Arriaga, y pareja, su esposa, para mi padrino de confirmación Santiago Torres y madrina Eva Torres. ¿Qué le dicen, Chago? Famoso Chago, sí, el Chago allá en el Ville, en California. Sí. Ya está, gracias, sí, profe Alex. Gracias. Sí, ahorita lo voy a sacar ya.